Me parece que es un momento muy importante, no por el instante en sí, sino por lo que significa, como dice el programa, como contribución a la memoria de los pueblos. Los pueblos no somos un instante, somos una historia. Y lo que hagamos con esa historia va a depender de lo que seamos en el futuro. De manera que guardar en la memoria del pueblo argentino ese manifiesto liminar escrito desde Córdoba para los hombres de América del Sur me parece un hecho muy trascendente. Y que se haga en un ámbito como este y que lo reconozca a partir del proyecto de Mar del Plata y Córdoba me parece muy significativo. El manifiesto liminar tiene una sede, ¿no es cierto? Hay un museo que tiene que ver con la reforma, donde se ha dedicado específicamente un lugar en la ciudad de Córdoba, cerca del Hospital Clínicas. Hay una serie de elementos que tienen que ver con la actividad que los estudiantes tuvieron en ese momento, el lugar donde comenzó la sedición, etc. Me gustaría hablarte de una actividad que hizo la Facultad de Lenguas, donde se enseñan 6 idiomas en las carreras de grado, y que fue la traducción del manifiesto liminar a los 6 idiomas que se enseñan en las carreras de grado, para que no solamente estas palabras de esos jóvenes tan precoces en su visión de la educación llegaran no solo a América del Sur, sino también al continente europeo a través de estas traducciones tardías, pero finalmente en la mano de quienes las quieran tener. A mí me parece que esta acción en conjunto, llevada adelante con la universidad en donde nació la reforma universitaria, es muy significativo para nosotros, que somos una universidad joven, que somos una universidad que nació muchos años después de la reforma, pero que sin embargo adhiere y defiende esos principios, especialmente desde la vuelta a la democracia. Así que me parece muy significativo que nuestra universidad haya sido la impulsora, junto con la Universidad de Córdoba, de este reconocimiento, y que quede para la memoria del mundo un documento que ya excede la cuestión específica de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Argentina. Yo creo que tiene que ver con la universidad como institución a nivel mundial. Lo que sigue siendo una cuestión clave es pensar que muchos, muchos años después hay algunas instituciones universitarias que siguen manteniendo las prácticas que tenían las universidades antes de la reforma del 18. De ahí este carácter de revolucionario que ellos mismos reclaman, este movimiento rebelde, pero un movimiento de rebeldía para construir, o sea, es un movimiento para quebrar lo que estaba dado y plantear una universidad absolutamente distinta, mucho más abierta, más en relación a la sociedad, una universidad vinculada, involucrada en la vida con la sociedad. A nivel mundial eso no se había dado con anterioridad, y para que se volviera a dar pasaron muchas décadas.